Y hola amigos y amigas, muchachos y muchachas, ¿cómo están? Espero que bien tengan todos un gran, pero gran saludo y les deseo lo mejor, como siempre se los desearé. Bueno, mi gente, estamos aquí en el American Truck Simulator. Y bueno, tenemos una ruta que sale de aquí de Metata. Listo. Así que bueno, seguimos aquí con el W900. Creo que esa es una de las rutas finales con este W900 por el momento, ¿eh? Me falta volver a, ya la próxima ruta la hacemos también con este W900, lo más seguro. Y ya después de la próxima ruta y miramos que por el momento nos sigue acompañando este gran W900 al estilo colombiano, papá. Así que, bueno, mente. Entonces, vamos a echarnos aquí abajito, vamos a bajarnos. Y vamos a recorrer aquí el W900. Vea, todo bonito, todo full. Todo 1A. Y bueno, ¿qué llevamos? Llevamos nada más y nada menos que el polvo del oro negro. Así que bueno. Vamos a irnos para acá arriba, para que vean. Vean, entonces, nitio, todo full. Todo melo, todo correcto. Ahora sí vamos a irnos a nuestro truck. Vamos para arriba. Y listo. Entonces, llevamos carbón, listo. Llevamos carbón, el polvo, el oro negro. A la próxima nos dijeron que íbamos a hallar unas vainas de petróleo, pero pues no tenía pipa para hallar petróleo, entonces no pudimos llevar oro negro. Entonces dijeron, ah, bueno, llévese este polvo. Y bueno, vamos a hallar carbón, papá. Bueno, entonces estamos aquí en Mutatá. Recuerden que por aquí pasando la gasolina de Mutatá, cachea. Hasta ir llegando a la mitad de esta empresa. Entonces, por eso no pudimos salir directamente desde la gasolinera, listo. Y salimos también, bueno, igualmente, cuando corrección, viceversa, en el anterior no pudimos de entrar directamente aquí a la empresa, porque llegábamos después de la gasolinera y nos cracheaba. Y bueno, el cracheo duraba después de la gasolinera hasta la mitad del recorrido para entrar a la empresa. Entonces, pues ese caso está ahí, pues no. No lo pudimos hacer en el anterior porque nos cachó. Bueno, y esta vez salimos desde este mismo punto, desde aquí la empresa está, y vamos para Turbo, listo. Es una ruta no muy larga, es corta. No es que sea cortica, pero pues como es reto, entonces avanzaremos mucho más rápido, listo. Entonces, desde Mutatá hasta Turbo. Así que bueno, pasamos por Chicorodó y pasamos por Apartado. Hasta llegar a Turbo. De aquí después de Turbo, vamos a ver si echamos una ruta de aquí para arriba hasta llegar hasta Montería o ahí miramos para dónde pegamos. Sí, además que lo más seguro es que peguemos de aquí hasta Montería. Y después de Montería nos subamos hasta Coveñas. Y después de Coveñas volvamos y bajemos y nos vayamos, no sé, tal vez hasta Planeta Rica o algo así. O la Y, no sé, no sé, ahí miramos, ahí vamos viendo a ver qué. Aunque esta vuelta la manzana, creo que la voy a dar, ¿eh? Creo que voy a dar esta vuelta la manzana. Bueno, si seguimos de aquí hasta allá, o de aquí hasta allá, bueno, ahí miramos. O puede que, bueno, ahí miramos después, eso ya es otra ruta. Ahí miramos eso, es para que no hay que comprar de ruta y sin conocer. Así que turbo. Ahí le vamos, let's go, papá. El motor ya está caliente, ya el aceite está fluyendo, nomás que lo apagamos ahí un tris para iniciar y escuchar. Ahora sí que escuchen, pues, escuchen esto. Dele pierna, papi. Ay, papá, vámonos, míos. A echarle pierna, a echarle chancla. Vamos a ir calentando un poquito de. Bueno, entonces, el interior, pues, ya lo conocen. Entonces, pues no hay necesidad de estar usando tanto el interior porque este YLU ya lo conoce. Así que bueno, vámonos. Quitamos esto. Vamos a bajar aquí un poquito las ventanas por esa la mitad. No, las bajé de más, loco. Ok. Vamos a dejarlas ahí. Y vámonos. Vemos primera y vamos ahí saliendo. Y vamos saliendo con calma, tranquilitos.
Ponemos ahí intermitentes. Y bueno, vea, vamos color verde, papá. Puro verde, papá. Vamos de verlo las. No, mentiras. Mentiras que sí, ya lo ves, no. Le falta el blanquito, ¿eh? Le faltan las rayitas blanquitas aquí. Y quedamos como verdolagas, pero bueno. Ahora esperar otra final, ya que tomamos el temita, a ver qué. Ya sabes, si final, si eso es muy jodido, loco. Y no le digo por cómo quedó el partido ni nada, porque estuvo re jodido esa final. Todo el pinche partido privatizado, loco. Primer final que yo veo así. Privatiza por montón. Puro avión. Listo. Ah, no, yo no tengo aquí nada que hacer. Yo ya cargué. Hemos pongamos direccionales, es que. Y quitemos las intermitentes. Vamos a ver que vengan ahí por aquí. Por allá hay una horqueta. ¿Será que? Nah, pues viene medio rápido. Que pase. Ahora sí vamos saliendo ahí. Pero le busco otra ruta. A lo mejor usé la ruta ahí. Todo bien. La buena. Y listo, let's go. Ahora sí, cogemos ruta para nuestro destino. Vamos a acelerarle un poquito, no mucho, para que no nos jodamos para ir en mitad de carretera. Pero tampoco vamos a ir despacio, ¿eh? Así que let's go, papá, les digo porque esto le están esperando. Así que adiós, mutata. Buena suerte, papá. Ve, aquí solo hay letreros que digan bienvenido, que dice bienvenidos a mutata. Pero no, es, no hay letreros que digan está saliendo en Mutatá, buen viaje, por ejemplo. Y era de haber ambos letreros, no, vería yo. De que diga bienvenidos y de que diga adiós, está saliendo de Mutatá, buen viaje. Sería genial, pero bueno. Va, esperemos acá. Vamos a ver si va a repasar. Vamos a ponerle intermitentes al man para que rebase, que como que quiere rebasar. Pero si rebasa. Que se tiene que mover. Vale, pues mijo, rebasa y se va a rebasar. A mí eso está frenando y no rebasa. No, socio, sé que ya. Le quito direccionales, ya no puede rebasar. Ya viene el carro. Si no se lo fregan, después dice que me disculpo. Le puse direccionales para que rebasara, pero no quiso. Ahora queda idea. Por huevo. Ay, cae, me sale, sabe. Por huevo, que va a ir, baile. Preocupado, loco, me estoy preocupando. Preocupado, loco, me preocupado. Que me andan saliendo las vainas de más, loco. De repente vi una frase y yo, un fumar, yo no voy a decir eso y se sale. Hay que tener cuidado, eso decía, hay que tener cuidado. Cuidado con lo que dice el mío. Por ahí hay un dicho que dice que el pez muere por su boca. Hay que tener cuidado con lo que la gente dice. Bueno, sigámosle aquí. Venga, eso era un con tanques. Pues ya no lo vi. No le vi en la pipa que llevaba. Si era con tanques o era qué. Bueno, por aquí, hasta esta altura, hasta el momento, la ruta está tranquila. No sé cómo sea más adelante. Pero por el momento vamos bien, vamos full, vamos líquidos. Va tranquila la vaina. Estamos prácticamente como pagando por sabana, como quien dice, ¿eh? Estamos pagando por parte de sabana. La sabana. La sabana con vida, lugares densos y retos. Por aquí por esa carretera yo creo que me pueden ir con un tren cañero, loco. Pues por ese platito aquí, sí, creería yo.
pueden ir hasta con mi doble, mi triple, mi cuádruple remolque. Hasta quintoñado remolque, tal vez. Quintoñado, eso sonó más como brasileño. ¿Qué? Mierda, esa era equivocación. Pensé que esa era bocinando y de repente se activó el stop. ¿Qué tienen que con eso? No vaya a ser que uno daña la calle y pues esa frenan de emergencia tan feo. Bueno, el camión lo permite, el camión lo permite, pero no hay que estar haciendo eso. Bueno, vamos a frenarnos un poquito porque el compa pase. Hágale, socio, pero ¿para qué se frena usted? No viene nadie. Hágale, direccionales, ¿para qué pase, mijo? Tiene libre, tiene libre. No, me decepciona. ¿Para qué te metiste si no ibas a rebasar? Rebasa pues sola, rebasa. Antes de que venga un carro, que te jodes, móvele. Ah, si no va a rebasar, ¿para qué dijo que sí, hombre? Lo que me hizo fue frenarme ahí. Uno tratando de ser buen compañero. Y solo se ponen a fregarlo a uno, loco. Le di chance. Él quería era como que compitiéramos. Sí, pero sí lo ven. Sí lo ven. Sí lo ven. Acelero y ahí se acelera el asqueroso. Me freno y se frena, le apuesto. Él quiere andar compitiendo, andar jodiendo la vida, no sé. Aquí no vale como que. Aquí como que no les vale compañerismo, aquí no se les interesa eso. Aquí solo les interesa tratar de rebasar, pero no. No rebasan nada. Después de estrella y quiere que uno le pague el seguro, loco. O le echa la culpa a uno. Dice, no, 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 no. Es que yo iba detrás de no sé quién, no avanzar y me encierro. Entonces, mejor para eso pues aceleramos. Que queden a metros. A metros, papá, si sí tienen el pensamiento. Y ya estaba solo. No he encontrado ni un solo carro de ida, de venir. Bueno, los que vienen allá atrás. Pero de ida no, adelante mío no encontraba a nadie. Tengo la vía libre. Tengo la vía libre, 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 libre. Chigorodo. Bueno, ya vamos llegando a Chigorodó, gente. ¿Se escuchan ese pitido del final? ¿Sí? Ese, suena bien. Sí, suena bien. Bueno, prendo motor. Chigorodó, bienvenidos a Chigorodó, mi gente. Y así es Chigorodó. Aquí en el mapa Colombia, realizado por Macalo. Por Caloma, pues. Y bueno, así es Chigorodó, ¿eh? Para los que querían saber y no sabían cómo era, bueno, así es. Se ve todo full, ¿pa' qué? Se ve todo nítido, todo melo, todo correcto. Allá la extendedora de ropa, todo. Clásico latinoamericano, papá. Estos manes vinieron a mi ritmo, estos caminos de allá atrás. Bueno, por aquí hay una construcción de otra carretera. ¿Qué están haciendo por ahí? No sé. Quizá vayan a echar la carretera nomás. Ah, no, eso es una empresa, loco. Ahí están haciendo eso como una empresa. O es una empresa, una de dos. Raza, pues, mijo, que hacerle dos es como que raza con la gente. Cuando la gente va, pero rapidísimo. ¿Sí ven? Le gusta rebasar a la gente cuando va rápido, como diciendo, mi camión va más veloz que el tuyo. Tengo más potencia, pero no, él va más muy liviano, yo más pesado. Aunque lleve carbón, pero hoy es re pesado de punta de carbón. Prácticamente llevo 5 veces lo que tengo en ese coso.
cogieron cinco cargas de carbón en cinco camiones y lo cogieron todo y lo comprimieron y lo comprimieron harto y me lo montaron a mí. Entonces vamos re pesados, vamos por cinco de pesados. Prácticamente hicieron lo que hace Greenfire. Coge los montones de archivos y le mete la recomprimida gigante y lo comprimen y queda recomprimido, pero todos los archivos quedan ahí y entre comillas está más liviano, pero no, ahí están todos los archivos. Digamos que está más portable, más maniobrable, más portable hacia el movimiento, pues. Bueno, ¿a dónde vamos llegando? Apartado. Bueno, señores y señoras, vamos llegando por apartado. Así que así es apartado. Para los que quieren saber cómo es apartado, solo le faltan los botes y listo, papá. Me falta el río, de hecho. Aquí no se ve el río. Le falta el río y los botes. Puro edificio bogotano ese de allá. Tiene punta, así de pinta. O de Pereira, o de Pereira. Ah, mentiras. Pero están nítidos, están nítidos. Hospedaje. Pagamos un tal hospedaje. Pero nosotros no venimos para acá. Nosotros vamos es para adelante, papá. Aún nos falta una ciudad más. Venga, ese man se va a rebasar. Ah, pensé que tenía un camión detrás mío, pero no. Corrección, el camión vaya está adelante mío. Ah, no, ese es un bus. Los buses que hay aquí, los buses que hay aquí, necesitan unas cuantas skins, sí que sí, sí que sí. Hablando de skin y de buses y todo eso, para los que estaban interesados y todos en el tema del tráfico, gente, y malas noticias, gente, el tráfico todavía no. Todavía no se está interesados en conseguir tráfico, pues en agregar tráfico oficial, que sea tráfico para el mapa Macalo oficial, no. No les interesa, locos, no les interesa, o aún no les interesa. Así que pues cada quien pues les toca conseguir su tráfico por aparte, y si quieren tráfico colombiano para jugar aquí en Macalo, pues conseguirlo por aparte y usarlo, porque de tráfico específico para el Macalo no, todavía no. Dicen que por el rendimiento. Entonces, que por el rendimiento para los que tienen PC de ahorro, requisitos y todo eso. Que no. Que por el momento el tráfico en el Macalo no. Y tampoco en el mapa de servidor de 256. Tampoco. Allá lo comprendo. Allá lo comprendo mucho más. Que no, que todavía no. Pero para jugar así offline. Sí, deberían de tener un tráfico oficial solo por el mapa de Macalo también. O por otros mapas, cada quien verá, ¿no? Pero que el ma pero el que ese tráfico de temas como desarrollado y basado hacia el mapa de Macalo. Y ya pues, si puede correr en otros mapas, genial también. Pero un tráfico así oficial no, no quiere. Y los tráficos que hay, pues. Todos son privados, todos son con la privatización, así que aún va a tardar que se consiga un tráfico gratis. Un tráfico que sea free para todo el mundo. Y el que lo quiera usar, lo puede usar, y el que pues no le corra tan bien, pues bueno, no usa el tráfico y pues usa el mapa así sin el tráfico y listo. No, eso ya cada quien, no por eso tiene que ser verse obligados a usar el tráfico. Por ahí también estuvimos, por ahí me salió un tutorial. Un tráfico, yo ni siquiera cuando eso ni siquiera estaba yo como ahí, como checándole el tráfico ni nada de eso. Pero sí, por ahí me salió un tutorial y yo, ah, con razón, eso es lo que hacen. Y entonces, en el tutorial mostraba camioneros virtuales, mostraba cómo era que uno podía reemplazar un carro en el juego, coger un modelado 3D y ingresarlo al juego. Convertirlo a SCS y todo ese proceso es larguito, la verdad. Pero sí, uno iba y reemplazaba un carro ya existente en el tráfico del juego y ya, y listo, calisto.
y ahí quedaba. Y entonces yo dije, aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a ver si el hecho es que primero como conseguirme un disco duro y tener como todo full para no sé, solo un disco duro como para trabajo, si me hago entender. Entonces primero te quiero como salir de esas, conseguirme un disquito para poner solo lo que sea así programas de ediciones como el Blender y todo eso, para empezar a hacer proyectos así, o mínimo empezar a aprender a hacer esos proyectos. Y si me Me ha, y parece como si que habéis aprendo quedado. re harto y me va bien, mira a ver si me creo un trafiquito. Pues como de prueba, vamos a ver y nos creamos un tráfico colombiano. Por ahí hay varios modelados 3D que son gratis y son colombianos también. Y solo sería ir reemplazarlos, ¿no? Convertirlos a CSS y reemplazarlos. Y si logramos eso, aunque reemplacemos 5 carros en un tráfico, y eso hace la diferencia, eso hace la diferencia. Y ahí poquito a Aquí poquito, por la izquierda, parcero. hágale socio, para la izquierda, listo socio, ponga un dirección a la izquierda entonces. Ya que parcerito ya hablado. El GPS parcerito, así lo van a llamar. El GPS alias el parcerito. Bueno, mi gente, le hemos llegado. Buena la rutica. Quizás. Todo bueno la ruta, lo bien que sí. Enter. Vamos a estacionar por allá. ¿Dónde? Sí, está como que en un punto no muy difícil. Vamos a poner intermitentes ya. Lo primero que llamo a las direccionales. Stop. Ok, stop. Buenas, buenas. Hoy los estoy viendo, ¿no? Vengo a parquear en el. ¿Dónde está el papel ese? En el 33, ¿dónde está? Listo, al fondo, hágale, socio, de la buena. Y al fondo a la derecha. Ve, al fondo a la izquierda, me dijo. Vamos a buscar la zona 33. Ah, sí, allá la vi, está allá. Justo ahí, la zona 33. Uy, yo sí me metí por donde era, sisas. Toca pasar como que por el puro pasto aquí. No, bueno, vamos bien, con que no hay colisiones, lo ven. Y listo. L. A ver si me. Hágale que el golpeadiza. L. Aguas, aguas. Va bien, ojo ahí, ojo ahí. Agarrar aquí la cabeza, me saca la cabeza a hacer un estrago, ¿eh? Que me digan. Ese man saca la cabeza para reversar, pero más no que me digan, ese man reversa desde el interior y siempre se estrella. Entonces, vamos así. Me pueden decir que pues, saco mucho la cabeza para reversar, pero pues sí. Cuando toca, toca. Uff, nos demoramos mucho para partir este remolque loco. Y está ahí partido. Enderecemos. Demora mucho enderezarlo, ¿no? Listo, frénelo ahí. Gracias por avisar, socio. La buena. Tranqui, mijo, tranqui. Vamos a ver. Ahí. Por allá es el supervisor montado en las escalas como diciendo vamos a ver cómo retrocede este maná y si lo contrato otra vez o no.
Porque está en mapa internacional, Ese cargamento que traigo aquí lo van a exportar en barcos. Ya, por allá ya viene. Aunque llegué temprano, llegué tempranito. Bueno, aquí entré como medio salidito un poquito. No, no, es por otro lado. Franja, hombre. Y me iba así, pero por este lado la veo muy poquita. Vale, que iba muy bien. No, ya no salimos. Ya, esto demora en quebrar, loco. Tocó bajar toda la cabeza, si no aquí nos quedamos. Aquí ese punto ciego, hermano. Listo, ahí. Lo que necesitamos que quede bien ese remolque, porque el remolque es el que van a desembarcar, Entonces, con que quede bien el remolque, no importa cómo quede la cabeza, el cabezote no importa. Así que bueno, ahí quedó bien el remolque, papá. Y ahí se acerca el barco, fanfan, abren las compuertas y derecho para el barco. Así que apaguemos y entreguemos. Dice, piedras de carbón entregado desde Medellín hasta Turbo, Así que listo. Lo llevamos hasta Turbo, nomás que iniciamos desde. Siempre me olvidan matar tu tumaco. ¿Cuál tumaco? Ay, bueno, sí, ya. Mutata. Siempre me pasa eso. Mutata es, no tumaco ni matatú ni nada. Es mutata, joder. Bueno, entonces nomás que iniciamos desde Mutata hasta aquí, hasta Turbo. Así que listo, voy a continuar. Todo full, tómelo todo nítido, todo no va, todo correcto, papá. Y bueno, ahí ya desembarcaron, todo full, tómelo, ya descargaron. Sellaron ahí la funda verde que me prestaron también y listo. Así que vamos a traer el cabezote para este otro lado. Vamos a ir las luces, que ya está haciendo como de noche. Está haciendo oscurito. La intermitente no hay que activar, ¿o qué? Y listo. Dejamos ahí. Así que, bueno, amigos y amigas, muchachos y muchachas, espero esta ruta les haya agradado y les haya gustado. Así que nada, nos vemos en uno próximo. Hasta la próxima y que se esté muy bien. Recuerden, tengan todos un gran, pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre. Se los desearé. Bye y que estén muy, pero muy, pero muy bien. Así que fa, rafa, fa. Adiós. Hasta la próxima.